Hermanos amados, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. También un abrazo para nuestros queridos amigos que están en este momento unidos. Estamos unidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Siempre damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas y amigos que han podido permanecer durante todo este tiempo, desde cuando se inició la pandemia aquí en el Ecuador y también en el mundo. Se fijó un tiempo de confinamiento y esto fue el 16 de marzo. Y nosotros como Iglesia Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera, Dios puso en nuestro corazón este sentir de tener un tiempo de oración y meditación bíblica cada mañana, y lo hemos hecho con fidelidad en el horario de 07 horas a 8 horas. Y honramos el nombre del Señor por los hermanos consiervos, miembros de la Junta Directiva Nacional y también los presidentes de los distritos y otros pastores muy queridos de nuestra denominación que con buena voluntad han estado dispuestos para presidir una hora de meditación bíblica y oración. Y en lo que me corresponde, en estos días estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Como ustedes conocen, hermanos queridos, Pablo fundó esta iglesia con la gracia del Señor en su segundo viaje misionero. Pablo persistía en seguir predicando en Asia y un varón macedonio tuvo una visión, Pablo, y este varón le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo no fue rebelde a este llamado que Dios le hacía y desde Asia pasó a Europa. La primera ciudad con la que se encontró fue con Filipos. Allí la iglesia de los filipenses se fundó. Y luego fue a otras ciudades de Macedonia, como son Tesalónica y también Berea. Una vez que predicó el Evangelio en estas ciudades, fue a la región de Acaya, en la parte sur de Europa, y allí estaban tres ciudades, la de Corinto, la de Cencrea y Atenas. Corinto, la ciudad más importante, en ese tiempo con unos 700.000 habitantes, como puerto principal y había mucha corrupción. Allí Pablo fundó esta iglesia en un año y medio de trabajo, junto a Priscila y Aquila y otros compañeros de milicia. Y cuando Pablo abandonó o dejó aquella ciudad para ir a otras ciudades para seguir predicando, él fue informado por los de Cloé que habían divisiones y entonces les escribió una carta muy firme, le llaman la carta dura, que es la primera carta a los Corintios, amonestativa. Y la segunda carta tiene como propósito animar, consolar a los que habían sido disciplinados, pero también continúa la amonestación contra aquellos que seguían pecando y no abandonaban la maldad en sus vidas. También Pablo ocupó espacio para defender su vida y su ministerio. Se necesita sabiduría del cielo para saber cuándo debemos guardar silencio y cuándo debemos hablar. Vamos a meditar en los capítulos 10 y 11 de la segunda carta a los Corintios y vamos a leer algunas porciones. Estudiaremos los cuestionamientos que tenía la iglesia de Corinto contra el apóstol Pablo y cómo él presentó su defensa. En primer lugar, en el capítulo 10, leamos los versículos 1 hasta el 7. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Osado significa valiente, firme,
Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Aquí está el cuestionamiento, la calumnia contra Pablo y ese equipo, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A Pablo y a su equipo lo juzgaban como que andaban carnalmente. Y Pablo se defiende y defiende su ministerio y él dice, de ninguna manera, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Claro, en la carne en el sentido de tener un cuerpo mortal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y cuáles son las armas de la milicia no carnales? La oración, el estudio de la palabra, el ruego a Dios, la predicación, la enseñanza de la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerden, hermanos y amigos, que los corintios, como griegos, eran pensadores y se jactaban de ser filósofos, y entonces abandonaban el conocimiento de las cosas de Dios, de la vida de Cristo, y algunos persistían en su filosofía humana. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, Pablo aquí defiende su persona, defiende su ministerio. Eran acusados por algunos corintios diciendo que andaban en la carne. Pero Pablo dijo, no, nosotros andamos santamente, con una vida irreprensible delante del Señor. Y hermanos queridos, tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a permanecer, a vivir santamente, aun cuando seamos o somos objeto de calumnia de personas que están a nuestro alrededor. Que nos mantengamos viviendo de una manera irreprensible como Pablo vivió. Que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros. Que cuando seamos atacados y calumniados, nos sintamos dichosos, sabiendo que el Señor recompensará nuestra fidelidad y humildad también en el Señor. Vamos orando a Dios un momento. Soberano Dios, a ti nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora dentro de nosotros. Mira, Señor, Pablo y su equipo fueron calumniados. Algunos les decían que andaban en la carne y que no tenían conocimiento suficiente como ellos sí lo poseían. Pero Pablo aquí defiende su ministerio y también su vida y les dice, les recuerda a los hermanos de Corinto que él y su equipo andaban de una manera correcta. Vivían santamente. Su vida era agradable delante del Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros hoy a mantenernos cuando somos objeto de crítica, de calumnia, de falsas acusaciones. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad, santamente, como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Que sea nuestra santa aspiración mientras vivimos aquí, en esta corta vida terrenal, estudiar la vida de Jesucristo e imitarla.
para que cada día nos parezcamos más a Cristo, porque este es un cristiano, el que se parece a Jesucristo. Esto te pedimos y confiamos en tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Y leamos los versículos 8 al 11. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, aquí está otra opinión equivocada, otro juzgamiento que los hermanos de Corinto decían de Pablo o tenían contra Pablo. ¿Qué le decían? Porque a la verdad dicen, verso 10, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Le decían a Pablo, oye Pablo, tus cartas hablan como trueno, pero tú eres una pequeña persona. Y además, como Pablo tenía un aguijón en su carne, tendían a menospreciarlo. Pablo es Paulos, que significa hombre pequeño de estatura. Y los hermanos de Corinto, algunos de ellos eran muy orgullosos y lo despreciaban a Pablo porque le decían que era pequeño, que estaba enfermo y que no era un hombre elocuente. Y dijo Pablo, aunque no sea un hombre elocuente, soy un hombre muy instruido. Pablo conocía muy bien la palabra del Señor. Él era un buen predicador, un extraordinario maestro. A la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo débil y la palabra menospreciable. Lo estaban menospreciando a Pablo. Hermanos, Dios nos usa como somos. Él no quiere dos personas como usted, ni como yo. Los predicadores y los maestros y los pastores somos únicos. Y Dios nos usa a cada uno de acuerdo a los talentos y dones que Él nos ha repartido. Y cada uno tiene su forma, cada uno tiene su metodología, cada uno tiene su estilo y eso está bien. No tenemos que nosotros imitar a otros en cuanto a cómo predican, en cuanto a cómo enseñan, ni tampoco tratar de imitar su voz. Sencillamente, cada uno de nosotros tiene que presentarse delante de Dios como predicador, como maestro, como consejero, con las armas que sabe manejar. ¿Recuerdan ustedes cuando el joven David iba a pelear con Goliat y Saúl le puso todo su armamento, todo su ropaje, le puso toda esa vestimenta de guerrero con la que David no podía ni echar a andar? Y entonces él se despojó de aquella que no era su vestimenta y tomó su liviana vestimenta, su bolso donde tenía las piedras, su pequeña honda, y fue para enfrentar a Goliat, hijo de Gad, y le enclavó con su honda una piedra en su frente, y de esta manera mató al paladín orgulloso que desafió a los ejércitos de Dios. El Señor quiere que nos presentemos sencillamente, llanamente, como somos, cada uno con la voz que Dios le ha dado, cada uno con la metodología que ha aprendido. Lo importante es que el evangelio puro del Señor Jesucristo sea predicado. Así que a lo mejor Pablo no era un elocuente predicador como sí lo era Apolos. Pero dice, él dijo en otra parte, yo no soy tosco
en cuanto al conocimiento. Él era un hombre muy instruido, muy estudioso, era un hombre que hacía un muy buen uso del idioma en el que enseñaba, en el que predicaba, y lo más importante, una vida limpia, una vida como la vida del Señor Jesucristo. Vamos orando al Señor para que Él nos use tal como somos, con los dones y talentos que Él nos ha repartido, y que vivamos agradecidos por otros que tienen una mejor voz, que son mejores predicadores, que son mejores maestros, que son excelentes pastores o misioneros, que nos regocijemos por ellos y también que vivamos contentos como somos, siempre esforzándonos para mejorar. De eso no hay duda, porque todos nosotros estamos plagados de errores y cada día el Señor nos va puliendo y nos hace más parecidos a Él. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. A Pablo le dijeron que sus cartas hablaban como trueno, pero que su presencia corporal era menospreciable. Y Pablo dice, cuando yo vaya a Corinto, iré con osadía, con firmeza. Esta vez, dice él, no seré indulgente, es decir, no seré suave. Señor, tú lo usaste a Pablo así, con la estatura que tenía, con la voz que tenía, con el conocimiento que tenía, con su corazón lavado por la sangre de Cristo. Así úsanos, Señor, a nosotros, que no procuremos competir con nadie, ni imitar ni calcar lo que otro hace. Que cada uno de nosotros estemos contentos así como somos, Dios nos usa, pero que también siempre estemos desafiados a mejorar. Tenemos que mejorar hasta el día de nuestra muerte. Sí te rogamos, Señor, ayúdanos para que seamos mejores adoradores, hijos tuyos, que te imitemos, mejores esposos, mejores predicadores, mejores maestros. Señor, ayúdanos para que seamos mejores administradores, mejores consejeros, porque te necesitamos. Y úsanos, Señor, tal como somos, como lo has hecho hasta ahora. Que ninguno de mis hermanos y hermanas tenga algún complejo, porque a cada uno tú lo usas según tus planes y según tus propósitos también, y según las capacidades que el Espíritu Santo de Dios ha repartido como quiere. Ayúdanos, Señor, a servir confiados, muy conscientes de las virtudes que tenemos, pero también bien conscientes de las áreas débiles en las que tenemos siempre que mejorar. Esto lo ponemos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos los versículos 13 hasta el 18. Le estaban diciendo a Pablo: oye, Pablo, tú vas a venir acá y aquí ya tenemos otros maestros, otros predicadores que han ganado gente para Cristo. Y Pablo dice, cuando yo llegué allí no había gente seguidora de Jesucristo. Llegamos a predicar y se fundó la iglesia, y cuando yo vaya para allá siempre estaré predicando a la gente que no conoce a Dios. Dice el verso 13 del capítulo 10, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. En el segundo viaje misionero, ahí Pablo tuvo una visión de noche en Corinto, y le dijo: Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo por conquistar, mucha gente para predicar el Evangelio. Y allí permaneció Pablo en Corinto en su segundo viaje misionero, 1 año y 6 meses. Le acompañaron
la pareja de Priscila y Aquila. También estaba por allí Tito. No nos gloriamos desmedidamente, dice, en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Y aquí hay algo importante, hermanos consiervos de manera especial y hermanos en la fe, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, sin entrar en la obra de otro. Cuando una iglesia madre se propone fundar una iglesia hija en algún lugar donde no hay presencia evangélica, donde no se está predicando el Evangelio, o hay por allí alguna pequeña congregación, dice, hay que iniciar una nueva obra sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es bastante fácil iniciar una iglesia tomando hermanos de otras congregaciones, o cuando un hermano, un pastor, algún líder, algún maestro sale de alguna iglesia en la que él ha servido y luego al fundar alguna congregación comienza a llamar a las personas que son parte de la congregación en la que él servía. Y esto se tiene que evitar, no llamar a las ovejas de otro rebaño. Esto era la aspiración de Pablo, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. En nuestros días se conocen grandes iglesias y se las llama las mega iglesias. Y si se hacen en algunas de esas mega iglesias una encuesta, entonces se comprobará que un altísimo porcentaje son hermanos, son miembros, son ovejas de otras congregaciones, generalmente más pequeñas, que vienen a la iglesia espectacular, con tremendos equipos, con muchos predicadores y con todo sofisticado, y con una buena banda, una buena orquesta de la música, de la alabanza, una muy buena organización, con toda la tecnología. Entonces eso atrae a mucha gente y es como los centros comerciales que se llenan de gente y todas las tiendas pequeñas de alrededor son cerradas. Pero dice Pablo, no, es sin entrar en la obra de otro. Queridos hermanos, queridos consiervos, dediquémonos a cumplir la gran comisión, es decir, a ganar para Cristo a la gente perdida y a esa gente que nosotros ganamos fruto de la predicación y que sufrimos, tenemos que enseñarles la palabra del Señor y enseñarles a permanecer en Cristo, a permanecer en sus hogares con su cónyuge, a permanecer en su congregación, en su fidelidad y amor para con su pastor o con sus pastores. Dice, no, yo no entraré en la obra ajena. También le llama a Pablo fundamento ajeno. 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Oremos al Señor entonces para que nos dediquemos con fidelidad a la predicación del Evangelio. Mi hermanos amados, un pastor una ocasión dijo que tres cosas son importantísimas para que una familia permanezca fiel al Señor. Número uno, una familia que adora a Dios, una familia que en el hogar, en su casa, leen la Biblia, oran sin cesar, viven santamente como familia, papá, mamá e hijos. En segundo lugar, son una familia que asisten a la misma iglesia local, son parte de un rebaño y en esa misma iglesia permanecen, son fieles allí como familia. Y en tercer lugar, ejercen un ministerio, cada uno de ellos ejercen sus dones y talentos como familia.
Entonces permanecen fieles a Dios, fieles en el hogar, fieles en su congregación. Tengo el honor de ser parte de una familia que ha permanecido fiel al Señor y también han sido fieles en el hogar y que permanecemos fieles en la misma congregación, en la misma iglesia, en el mismo rebaño. No nos hemos cambiado de rebaño, aunque en algún momento puede que el Señor tenga un plan diferente al que pensamos, pero porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice, sin entrar en la obra de otro. Les decía en alguna ocasión, hermanos consiervos, que el respetar las ovejas de otros rebaños, todo eso ayuda a la paz, a la armonía, a la unidad de la iglesia. Yo recuerdo una ocasión, vino una buena delegación de una iglesia bien querida de aquí, de Milagro. El pastor de esta iglesia es amigo mío y se llenó la sala con personas diciendo que tenían un problema con el pastor y que querían hacerse parte de la Alianza Central de Milagro. Yo les dije que no aceptaba eso de ninguna manera, que yo sí podía hablar con el pastor de ellos para que se reconcilien. Y yo hablé con él, los miembros y el pastor conversaron, dialogaron, se perdonaron, se pusieron de acuerdo y allá siguen con fidelidad. Si nosotros hubiéramos o hubiésemos recibido a tantos que quieren ser parte nuestra, bueno, tendríamos más gente, pero no gente que hemos ganado nosotros desde el mundo. Siempre nuestra consigna es ganar a la gente perdida, no edificar en fundamento ajeno. Subrayen, hermanos consiervos, sin entrar en la obra de otro, sin entrar en la obra de otro. Y cuando alguna oveja viene de otro redil, a no ser que venga con su carta de transferencia, en paz con su pastor, o porque, como decíamos en alguna ocasión, hay iglesias que son mal administradas, el pastor cae en pecado o se va a otro lugar y las ovejas quedan dispersas, tienen que buscar un rebaño del cual hacerse parte. Pero si esto no es así, no hay duda que si una ovejita viene de otro redil, hay que encaminarla a su redil, hay que encaminarla a su rebaño, hay que dirigirla a su pastor. Bueno, que el Señor nos ayude, porque ninguno de nosotros estamos libres de cometer algún agravio, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Oremos al Señor entonces para que con fidelidad cumplamos con la gran comisión. Muy amado Dios, gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Que todos permanezcamos fieles a ti, amándote, adorándote, alabándote. Señor, que seamos fieles allí en nuestro hogar, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, los hijos a los padres. Y que como familia también permanezcamos fieles en Cristo, en el rebaño, en la misma congregación, en la iglesia local. Señor, como familia, sirviendo allí, cada miembro de la familia ejerciendo sus dones. Y la familia que adora unida, la familia que ora unida, la familia que medita en la palabra unida, la familia que sirve a Dios de una manera unida, permanece unida. Señor, ayúdanos a amarte a ti en unidad, permanecer en unidad, servirte en unidad, ejercer los dones en unidad, siendo parte de un mismo rebaño. Ayúdanos, Señor, y que los nuevos ministros de Cristo, los que tienen un llamamiento, los que tienen el don y el Señor los ha capacitado para que les sirvan a Dios como pastor, que puedan, Señor, dedicarse desde el comienzo a ganar a la gente perdida, porque un rebaño saludable se multiplica. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión,
que cada miembro de la iglesia, cada oveja, el pastor también es una oveja, cada oveja pueda multiplicar. Las ovejas paren, las ovejas dan a luz. Entonces cada oveja tiene que estar ganando gente para Cristo, porque cada oveja es un testigo. Cada oveja, cada creyente, cada discípulo de Cristo es un embajador. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, representantes del reino de los cielos. Y ayúdanos, Señor, a hablar del reino de los cielos, de la vida nueva que hay en Cristo, del perdón de pecados que solo en Cristo se puede recibir. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, para no edificar en fundamento ajeno, o como dice el 10:16, no entrar en la obra de otro. Esto te rogamos, que nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos también ahora el capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11, los versículos 1 hasta el 6 del capítulo 11. Pablo sigue en su defensa y dice: ojalá me toleraseis, 11:1, un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice Pablo: la única persona a quien yo les he hecho conocer es a Jesucristo, a quien hay que imitarlo, obedecerlo, adorarlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está la acusación en el verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les dice: fácilmente han recibido ustedes a otros maestros, y algunos de esos maestros, maestros del error. Y pienso que en nada he sido inferior o menos que aquellos, entre comillas. Aquí está hablando de una manera mordaz Pablo, aquellos grandes apóstoles. No soy inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, porque eso decían, Pablo es tosco al hablar, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Lo rechazaban a Pablo, pero con sarcasmo dice Pablo: ah, pero sí aceptan a los grandes apóstoles que dicen que hacen señales y tienen visiones y tienen revelaciones. Y ahora se han levantado una gran cantidad de personas, ¿no?, que andan declarando, que andan haciendo ordenaciones, le ordenan al Señor, declaran, sentencian y todo eso. Bueno, tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice, lo que sí dice la palabra, que tenemos que predicar el Evangelio, guiar a la gente a Jesucristo, y los nuevos discípulos de Cristo tienen que seguir a Él, y nos dedicamos a enseñarle la palabra de Dios. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude. Los falsos apóstoles son conocidos por sus frutos. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da frutos buenos y el mal árbol da frutos malos.
Miren lo que dicen los versículos 12 al 15. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. A aquellos que los tenían, los corintios, como grandes apóstoles, Pablo les dice, son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Manipulan a la gente para dar dinero, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En estos días creo que hemos escuchado que una de estas personas que se autodenomina apóstol se está algo así separando o divorciando de su mujer. ¿Puede seguir en el pastorado un hombre que abandona a su mujer, un pastor? Un pastor que se divorcia estando pastoreando una iglesia. Bueno, dice aquí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, me refiero a aquellos que estaban allí en Corinto, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hablan algunas cosas de la palabra del Señor, o le hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es una persona con cuernos, no es una persona con garras, ni con cola, ni con dientes muy filudos y con un rojo incandescente. Si Satanás fuera o fuese así, feroz, despreciable, horrible, la gente no lo siguiera. Todo lo contrario, es un ángel caído. Se disfraza como ángel de luz. Y como es simpático, atractivo y huele bien, tiene muchos seguidores. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se habla también en la Escritura como lobos que son vestidos con piel de oveja. Que el Señor nos ayude. Recuerden, hermanos y amigos, por sus frutos los conoceréis, y por los frutos nos conocerán. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un mal árbol no puede, nunca va a dar, a producir frutos buenos. El buen árbol produce buenos frutos y el mal árbol produce malos frutos. Una fuente, un pozo que emana agua amarga, siempre saldrá agua amarga. Y un pozo que emana agua dulce, siempre brotará agua dulce. No puede un pozo emanar o brotar agua dulce y amarga. O es dulce o es amarga. Y que el Señor nos ayude a dar, producir frutos dignos de arrepentimiento. Y para esto tenemos que orar al Señor. Muy amado Dios, seguimos adelante en este tiempo de meditación bíblica y oración, meditando en tu palabra que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a poder discernir al verdadero discípulo de Cristo y al que no es un verdadero discípulo de Cristo. Que seamos nosotros, mis hermanos y yo, genuinos discípulos de Cristo. Que la gente pueda acercarse a Cristo por los frutos que producimos. ¿Y cuáles son nuestros frutos dignos de arrepentimiento? Que te amamos a ti, que somos obedientes, te adoramos, maridos de una sola esposa, que cuidamos de nuestros hijos y formamos a Cristo dentro de ellos, que no tenemos amor por las cosas materiales, que vivimos con contentamiento. Señor, que predicamos el Evangelio con amor, que enseñamos la palabra del Señor con constancia,
que no dejamos de orar sin cesar, que somos generosos. Señor, ayúdanos a seguir produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio o la templanza. Ayúdanos, Señor, que estemos produciendo el fruto del Espíritu y los frutos dignos de arrepentimiento. Esto te rogamos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer los versículos 17 hasta el 20 de 2 a los Corintios, el capítulo 11. Vamos a leer desde el 17 al 20 de 2 a los Corintios 11. Dice así: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza. Esto era lo que hacían algunos maestros que habían allí en Corinto. Los esclavizaban. Si alguno os devora, le sacaban el dinero. Si alguno os toma de lo vuestro, prestaban y no devolvían. Si alguno se enaltece, eran orgullosos. Si alguno os da de bofetadas, eran duros, firmes. Estos maestros del error que estaban allí en Corinto. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles cuando fuimos la primera ocasión, dice Pablo. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y comienza él una serie de preguntas y les dice a los hermanos de Corinto en su segunda carta, capítulo 11, verso 22: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ellos descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Está hablando Pablo de sus sufrimientos. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo cuenta su ministerio, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, los peligros que tenía que experimentar al ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y verso 28, con el que algunos nos identificamos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Las iglesias que tienen el honor de tener varias iglesias hijas, sus pastores principales siempre están preocupados por estas iglesias hijas. Y en el caso de los que somos parte de una junta nacional,
y presidentes de distritos que cuidamos de todo un gran número de iglesias y congregaciones, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Preocupación por el estado de sus pastores, por la salud de sus pastores, la preocupación por los miembros de esas iglesias, su situación espiritual, su situación ministerial, su situación económica. Bueno, y hay que llevarlo todo a Dios en oración. Notamos en estos versículos que el ministerio de Pablo era sufrido, y él sufrió hasta que murió, entregó su vida por amor a Cristo. Él dijo: yo ya estoy listo, preparado para ser crucificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Oremos al Señor para que sigamos sufriendo. Hay momentos de gran alegría en el ministerio, también momentos de gran tristeza, pero siempre el Señor nos consuela. Y es cuando aparezca el príncipe de los pastores que recibiremos la corona incorruptible de gloria. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que somos ovejas, discípulos de Cristo, a mantenernos fieles a Cristo en medio de los sufrimientos de esta vida, porque tú lo anticipaste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo sufrió peligros en el camino, peligros de los judíos, peligros de los gentiles. Muchos lo buscaban para matarlo, naufragios, hambre, desnudez, espada. Pero él permaneció. Lo menospreciaban algunos, lo odiaban otros, pero él permaneció con su mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. Oramos en este momento por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Aunque tengan una enfermedad incurable, Señor, sánalos directamente, usando a los médicos, con la medicina en la farmacia o alguna medicina natural. Pero, Señor, Cristo salva, santifica, sana y viene otra vez. Oramos también por los hermanos que no tienen trabajo, para que tú les concedas, Señor, una fuente de trabajo. Aquellos hermanos que están endeudados, que pronto tengan la libertad financiera, que puedan vivir con tranquilidad económica, que puedan pagar, Señor, sus deudas y salir de este pozo cenagoso. Y te pedimos, Señor, que haya armonía en los hogares, que si alguna pareja tiene dificultades, no piensen si quieren la separación, ni se alienten con la idea del divorcio, porque el remedio para las diferencias es el perdón, es el amor, que haya el diálogo. El remedio es la reconciliación, no la separación. Ayúdanos, Señor, para que nos mantengamos todos fieles a ti, fieles a nuestro cónyuge, fieles a nuestros hermanos en la iglesia a la que somos parte, fieles, Señor, a nuestros pastores, guías espirituales. Y ayúdanos, Señor, para seguir ganando a la gente perdida para Cristo, y que los hagamos parte de tu iglesia y los cuidemos, Señor, para ti en los rebaños que nos has permitido cuidar. Esto te pedimos, esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a nuestro país y ten misericordia de todos nosotros y de este mundo en esta pandemia. Que pongamos la mirada en ti y que nos mantengamos, Señor, con la fe, la confianza en ti, sabiendo que esta pandemia pasará. Que muy pronto toda tu iglesia tenga la oportunidad de congregarse para juntos adorarte a ti. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos,
Otra vez, un saludo, un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Permanezcamos fieles al Señor, fieles a nuestro cónyuge, fieles en la iglesia en la que el Señor nos ha puesto, ejerciendo el ministerio para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén.